Okay, guys, so we are on our way to go watch Maverick City. My mom's never heard of him before. But you're gonna. Okay, where are the pants from? The pants are from TJ Maxx. Okay. The shirt is from Goodwill, I think. The glasses, Birds in One. The bag, my mom's closet. Okay. Henry wearing some Nikes. A little Dickies moment. Yeah, Henry, we came here for you because you said you were there's some food. And there ain't food, you are driving. There ain't food. I don't think there's any food close to you. What? Aquí estamos en el concierto de Maverick City Kingdom Tour. Estamos muy contentos porque vinieron aquí a Portland. Y fue una experiencia inolvidable, algo muy impactante para nosotros. Y espero que disfruten estas canciones que les voy a enseñar. Yeah.
Vloggy Vlogs, hemos regresado con más vlogs. Acabé de grabar una canción porque estoy tomando clases de voz y esta semana nos pidieron que hiciéramos videos para tomar clases individuales, entonces acabé de hacer eso y la verdad tengo muchos sueños, son a las 11:30 de la noche y el señor sigue trabajando. Sí, han visto los primeros vlogs que hice, les expliqué de que Gerardo tiene que, mi esposo, tiene que hacer los estimados primero y luego me las da a mí, luego yo los proceso en la computadora y todo eso. Pero apenas está empezando, tiene 3 por hacer y cuando él termina, mi trabajo empieza. So, ya se podrán imaginar que voy a dormirme bien noche. Y aparte de eso, estoy editando. Bueno, cuando miren este video, ya habré subido el video de Cancún. Pero por 3 semanas no edité ningún video, no puse ningún video porque estaba tomando un descanso. Pero ahora regresamos. So, esta semana tengo que editar este vlog de Cancún para subirlo el domingo. Ay, tengo mucho sueño. Hey guys, today we are making a special, ¿cómo se llama? Tinasa. We are making a tinasa drink. Tisana drink. ¿De dónde proviene la tisana? Respóndanos. ¿De dónde viene la tisana? ¿Dónde nació? Yo no sé dónde nació. Es de Venezuela. Sí, venezolana. Y entonces el de Venezuela llevaron para Colombia. So we are dijeron, no queremos que tenga el mismo nombre, nos vamos a llamar Salpicón. Exacto. Ok, so, no va a ser exactamente igual porque no traje los ingredientes. Porque estamos en América. Wow. Así que yo nomás voy a comer mientras los miro. Vaya, no sé qué hacer. Por favor, miren este video mientras yo estoy casualmente poniéndole Mountain Dew a la tisana que no lleva. So, X, no hagan eso. Tutorial de cómo no se hace una tisana. ¿Sabe qué diría mi mamá de cómo usted está pegando la fruta? Está quitándole medio mango. ¿Por qué? Porque le está quitando toda la fruta a la cochita. O sea, esto lo puedo comer yo. ¿Sabe qué? Yo con usted jamás me da la cochita en mi vida. No, pero hágale. No está mango se pela, se toma. Agarramos el cuchillo y luego lo ponemos de esta manera. Ay, Damani, sí, usted quería ser youtuber. Dándole vuelta. Es que yo me bajé, Hilary. Hilary, también quería ser youtuber. Esto. Oh, wow. Veo mucha gente con jugo. Y hola, Hanna. So, regresamos con otro video. Este es el próximo. Los próximos 2 días después del vlog de. Oh my God, what am I saying? Okay, so este es el próximo día después de la bebida que hicimos. Y cuando digo hicimos, quiero decir hicieron. One.
Venimos a Sherry's por unos milkshakes. Porque Sherry's hace los milkshakes. Bueno, aquí en Oregon. Si conocen otro lugar, síganme. Mándenme un mensaje en Instagram, Facebook. O comment abajo. Pero díganme por qué. Pero está muy bueno, la verdad. Muy bueno. Está. Está muy rico el sabor a fresa. ¿Quieres? ¿Ana? ¿Quieres? Sí. Los gemelos fueron a una fiesta de cumpleaños. Ven. Y nosotros estamos nomás aquí esperando a que tope la, que llegue la hora para ir por ellos. Porque llegamos, pero era muy temprano, entonces nos venimos. Uh-huh. Ok, so hoy vamos a hacer un pequeño Q&A. ¿Sabes qué es un Q&A? No. Preguntas y respuestas. Mm. Yo te voy a hacer una pregunta y tú la vas a contestar. A ver. Ok. Si encontraras $1,000,000 tirados en la calle y nadie lo recoge, nada, y tú vas y lo recoges y te lo llevas, ¿qué es lo primero que haces con ese dinero? Ya lo cuentas y resulta que es como $1,000,000. Me compro unas casas, unas varias casas. Eso es lo primero que harías. Uh-huh. Voy a casa, la voy a rentar y me compro una camioneta. Invertiría en las casas, claro. Un poco para el estudio de mis niños. Okay. Dije una cosa. That's like 10. Okay. Invertiría. Okay. En casas, bien reyes. Okay. Tu turno. No puedes decir, ¿y tú? No, ya que es una pregunta diferente. Okay. ¿Cuál es tu meta? ¿Algo que quieras hacer para este fin de año? Que lo puedas cumplir. Papi. Antes que se termine el año. ¡Wow, Hannah! Okay. ¡Dichale! Una de mis metas es... Bueno, Gerardo ya tiene su CCB, pero una de las cosas que yo quiero tener por mí misma es igual agarrar una licenciatura en construcción. Ok. Y estoy estudiando. Y sí la agarro, así que en el nombre de Jesus Christ, que lo agarre. Yes, amen. La recibo. Amen. Ok. Te toca. ¿Dónde te ves en 5 años? Ya, no. ¿Dónde me veo en 5 años? Okay. Me veo la compañía grande. Mi compañía grande, primeramente Dios. Muy grande, ya con trabajadores, yo dedicándome solamente a mis trabajos y con muchas casas bajo nuestro nombre. Ok. Papi, soy tu turno. A ver. ¿Qué puedo hacer? No sé qué preguntarte. Pregúntame algo que tú piensas que la gente querrá saber, como algo que tú quizás sabes, pero you're like, oh, this is interesting. Porque la gente piensa que eres muy seria, cualquier gente que te conoce. Porque tienes una cara muy seria. Entonces la pregunta es... ¿Eres seria? Soy seria. Ok, uh-huh. Esta es mi respuesta. Yo aparento ser una persona seria. Y quizás me miran y dicen, oh, ella es muy seria, ella no habla. O lo que sea. Pero realmente, cuando me llegan a conocer, yo me considero una persona divertida. Y yo siempre he dicho que yo tengo como
me gusta como juntarme con los niños o así, porque dentro de mí yo sigo pensando, sigo sintiéndome como una niña. Y la verdad a mí me agrada pues cuando pues, no sé, me gusta hacer cosas de niños y pues jugar y... Bueno, tampoco jugar. No. A mí me gustan los videojuegos. ¿No? No, pero yo digo como en el aspecto de que yo quiero... Yo tengo mucha energía. Entonces, si nosotros como hacemos vibing... ¿Cómo se dice vibing? Como vibramos. Conexiones. Si hacemos conexión como con otras personas, pues rápido me hago así como amigas o amigos, ¿no? Pero realmente yo no creo que soy una persona seria. Nomás que lo aparento, pero realmente no lo soy. Yo sí doy mi todo, pero eso sí, si me hacen algo, como que eso se rompe. Pero bueno, ese es otro tema. Ok, mi pregunta es... ¿Qué otro instrumento te gustaría, te hubiera gustado tocar aparte del piano? Por ejemplo, si el piano nunca lo hubieras podido tocar, ¿qué otro instrumento te interesaría? La batería y el saxofón. Esos dos instrumentos. Okay. Me gusta el ruido y el saxofón, se lo escucha bonito cuando sabes tocar. Okay. Y tú, yo tengo una pregunta para ti, quizá la gente, algunos no saben, pero... ¿Tú cantas? ¿Y qué cantas? ¿Dónde cantas? Yo canto en la iglesia Casa de Dios en Springfield, ¿no? Yo soy cantora. La verdad, siempre me ha gustado cantar. Y yo creo que mis hijos y mi Gerardo a veces se... Como que yo los traigo hasta acá, pero yo todo el tiempo ando ahí. Yo pienso que a mí lo que me fascina es el ópera. Like, yo siempre estoy... Me gusta mucho ese tipo, pero el género de música que me gusta es como gospel, como Maverick City. Es un grupo que me inspira. Por ejemplo, Elevation Worship. Pero uno de los originales que empezaron eso en mí era Hillsong. Definitivamente Hillsong. Porque yo creo que Hillsong eran los originales, ¿verdad? Right? Sí, ellos comenzaron. Yeah, like they were really original. Fueron los primeros. Yeah, el grupo es así. Yeah, y la, hay una canción de ellos que me encanta. A ver, cántala. No sé cómo va, pero hay una canción específicamente que marcó la forma en que yo canto y no sé. Anyway, siempre va a ser gospel para mí. Right. Ok, la última pregunta ya, porque esto ya va a dar. Right. ¿Tú quisieras tener más hijos? ¿Sí o no? Esa es una pregunta. Yo pienso que he platicado contigo, ¿no? Sí, estamos bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Tres hijos, salimos a pasear, le damos lo que ellos quieran, salimos a pasear cada año, dos veces no, por año. No, todo lo que quieran. Se lo podemos dar, pero no se los damos, que es diferente. Pero gracias a Dios podemos salir a pasear dos veces por año fuera del país. Y quizás cuando ya en unos años cuando está la compañía bien, bien, ya con empleados, muchos empleados y todo eso, quisiéramos, si se nos diera gana, quisiéramos pensar en adoptar un hijo, pero ya en el futuro. Eso sí, yo le voy a agregar. So, yo personalmente, mis hijos de mí, yo no quisiera tener más, pero sí me encanta la idea de poder adoptar un bebé que de otro país, cuando ya estemos, como dices, ya más grandes, ya como que... Nosotros dijimos, cuando tengamos a Hannah, ella siempre va a querer estar con nosotros, va a ser nuestra bebecita y siempre. Pero los niños van a cumplir 7 años y ella tiene 2. Uh-huh. Y ahora, a veces, cuando ellos van a jugar afuera o lo que sea, ella los sigue. Entonces pensamos que cuando los gemelos tengan 18, 19 o 17 años,
ella va a querer pegarse a ellos. Entonces nosotros nos vamos a quedar solitos otra vez. O realmente... A ver, Hanna, dinos algo. Realmente no funcionó. Creo que en algún momento sí nos vamos a sentir así. Y a lo mejor sí. Está la voluntad de Dios. Pero sí. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por mirar todo este vlog largo. Espero que les gustó a la receta que hicimos con nuestros amigos. Y hasta nuestro próximo video. Hanna, aquí despídete, dile hasta luego. Bye. Diles algo. Goodbye. Okay,